¡Ay, me cago en la p***! Iván, ¿puedes venir un segundo? ¿Te das cuenta que hoy es el día del amor y la amistad, cierto? Sí, ¿y? Que me imagino que planeaste algo, ¿verdad? ¿Por qué planearía algo? Porque somos tus mejores amigos, y creo que los únicos que tienes. ¿Y qué se supone que voy a planear, si Larry se fue a la tintorería, porque más tarde tiene una cita con Lucy, y Paula se raptó a Jeff? ¿Se lo raptó? Sí, entró al canal, y se lo llevó para el suyo. ¿Quién sabe qué estarán haciendo? ¿Eso significa que, estamos solos? Sí, ¿y qué haríamos tú y yo solos en San Valentín? Ah, ya sé, veamos televisión. Hoy es el final de temporada de La Rosa de Loquendo City, y luego darán un maratón de Sin Dan y No Hay Paraíso. ¿Y si mejor vamos al cine? Oh, buena idea. Me gustaría ver Jurassic Alpha 2. Me parece perfecto. ¿Pero qué mierda pasó aquí? ¿Cómo es posible que hayan perdido toda mi ropa? No lo sé, yo solo soy el que atiende. Solo le podemos dar esa. Pues ve y dile a los demás que recuperen mi ropa. Está bien. ¿Puede venir mañana a recogerla? ¿Mañana? Pero si tengo un compromiso importante hoy. ¿Y no se puede poner otra ropa? Claro que no, la que perdieron es la única que tengo. ¿Qué tipo de persona solo tiene una ropa? Eso no importa, recuperen mi ropa, o los demando. Estúpido globo. ¿Qué mierda le pasó a mi voz? Con esta ropa y esta voz parezco una mujer. No puedo ir hacia mi cita con Lucy. Mejor le pido algo de ropa a Iván. Oye chiquita, ¿te quieres divertir conmigo? No, espera, soy un hombre con ropa y voz de mujer. Sí claro, eso es lo que dicen todas. ¿Puedes dejar ir? Claro que no, ¿qué tipo de persona no quiere pasar San Valentín con su novia? ¿Cuántas veces te tengo que decir que no soy tu novio? ¿Qué dijiste? Nada. Mira, un túnel del amor, vamos allá. Dos entradas para Jurassic Alpha 2, por favor. Lo sentimos, no permitimos mascotas. ¿Mascotas? ¿Pero de qué está hablando? ¿Road? ¿No puedo entrar con mi serpiente? No. Solo déjala afuera y ya, no le va a pasar nada. Claro que no, es parte de mí. Déjate de pendejadas, déjala afuera y punto. No, en serio, es parte de mí, no me la puedo quitar. ¿Y qué haremos entonces? No lo sé, busquemos algo más que hacer. Jake, qué suerte que eres tú. Hubo un error en la tintorería, pero Ben me está persiguiendo, voy tarde para... Jeff, ¿qué te pasa? Jeff, ¿qué estás haciendo? Déjate de estupideces, ayúdame a resolver este problema. Ok, le pediré ropa a Iván. Tú vigila si Pedover u otro subnormal viene. ¿Será esa chica? ¿Porque sabe mi nombre?
¿Y por qué la estoy dejando entrar al canal? No importa, es muy linda. Surprise, motherfucker. Con que allí estás. Esa chica, ¿quién se cree? No sabe con quién se está metiendo. Me llevaré a Jeff ahora que es mi oportunidad. ¿Dónde están todos? ¡Uf! ¡Qué suerte que mis pensamientos se escuchan igual! Aguarda, ¿por qué no he pensado nada en todo el día? No importa. Supongo que cogeré un poco de ropa del armario de Iván y me iré a mi cita. Ojalá con el paso del tiempo mi voz regrese a la normalidad. ¿Dónde está Jeff? Me da igual. Me iré a mi cita. Qué suerte que sí nos dejaran entrar al teatro, ¿verdad? Sí. Por cierto, ¿qué vamos a ver? Una obra romántica. Damas y caballeros, tenemos el gusto de... Cor. Iván, cor, ¿qué te cor, pasa? Cortinas anaranjadas. Disculpa la tardanza, tuve un día difícil. Primero la tintorería perdió mi ropa, luego mi voz cambió por culpa de un globo, más tarde Pedover me estaba persiguiendo, uff. Te cuento los detalles más tarde. Está bien, no te preocupes. Fue súper divertido. Claro que lo fue, pero no se lo podemos contar a nadie. ¿Y a ustedes qué les pasó? Larga historia. ¿Y por qué tienes puesta mi vieja ropa? Es parte de la historia. ¿Por qué no la cuentas? ¿Para qué la quieres oír? Tú estabas ahí. ¿Qué? Sí, tú me acompañaste hasta acá para pedirle ropa a Iván. Espera, ¿eras tú? Claro, ¿quién pensabas que era? Ya vuelvo, iré a recostarme un rato. ¿Y ustedes qué estaban haciendo?